La caravana migrante de hondureños topó con la peor operación política del gobierno mexicano para un conflicto de esta índole que solo beneficiará a Donald Trump y afectará a la política exterior mexicana, consideran dos especialistas consultados por Cultura Colectiva Noticias. Apuntan que, en este caso, las reacciones del gobierno mexicano se siguieron como en un manual para crear un conflicto. En capacidad mexicana, algunos hondureños alcanzaron a entrar a México. Foto: AFP. La académica Leticia Calderón Chelius, doctora en ciencia política y especialista en conflictos migratorios, expone que es increíble la incapacidad política del gobierno mexicano. Es increíble el destiempo y la incapacidad para ver las coordenadas políticas. Obviamente es un evento que a quien beneficia es a Donald Trump a semanas de su elección. Hay que verlo en esa perspectiva, porque a través de sus tweets lo que hace es catapultar su discurso en defensa de las fronteras. Apunta que no se entiende que el gobierno mexicano reaccione de manera desmesurada ante la llegada de los hondureños. Que haya mandado fuerzas de la Policía Federal para retener a los migrantes. Quien se va a beneficiar en última instancia es Donald Trump y en ese sentido, veo una incapacidad política para quien está organizando, que es un decir, el flujo migratorio, que es constante y permanente. Como investigadora de los procesos migratorios, la doctora Calderón Chelius recomienda que se deje pasar a los migrantes para desactivar la tensión en la frontera y se les atienda. Y también, ONU acepta apoyar a México ante éxodo de caravana migrante. Trato agresivo contra los migrantes. El enfrentamiento que se dio en la frontera sur fue por la vigilancia de la PF. Foto: AFP. Tonatiuh Guillén, presidente del Colegio de la Frontera Norte, considera que el gobierno mexicano cometió un error al poner a la Policía Federal para detener a los inmigrantes. Es un evento sin precedente que funciona de forma muy parecida a lo que quería el gobierno de Donald Trump, la detención de la caravana y su desintegración. Considera que este es el peor escenario de una política migratoria hacia Centroamérica. También lo señala como un acto incongruente si se compara con lo que México ha demandado a Estados Unidos con la migración mexicana, que se corrija el trato agresivo contra los inmigrantes, porque lo que ocurrió hoy, viernes 19 de octubre, no es digno de un país como México, que tiene 24 millones de connacionales en Estados Unidos, y que ha demandado que se los respete plenamente, en su dignidad como personas. Eso no ocurrió en la frontera sur. Recomienda que una oferta de asilo, por parte del gobierno a los hondureños sería una solución, lo cual admite, si se da, tardaría semanas. La desintegración de la caravana está hecha, remarca. Punto guión bajo. Con entrevistas de Tatiana Maillard y Octavio Ortega podría interesarte. Miles de migrantes logran cruzar la frontera sur de México. Migrantes intentan cruzar de manera violenta la frontera mexicana. Octavio Ortega, editor de especiales, periodista obsesionado con la política mexicana, cafetero y motociclista frustrado / pescador de noticias políticas en @cuneus_. Oh.